El pasado 17 de agosto fue promulgado en la Ciudad de México un nuevo reglamento de tránsito que entrará en vigor 120 días posteriores a esta fecha. Estos 120 días serán cruciales para que todos los usuarios de la vía conozcamos y nos readaptemos a las nuevas normas. El presente reglamento tiene como principio rector el derecho de todas las personas a circular en condiciones de seguridad vial y conforme a la jerarquía que establece la nueva Ley de Movilidad de la Ciudad de México, donde la prioridad indica el siguiente orden: personas con discapacidad o movilidad limitada, peatones, ciclistas, usuarios de transporte público, prestadores de servicio de transporte público, prestadores de servicios de carga y, por último, usuarios de vehículos particulares y motociclistas. Sabemos que de la noche a la mañana, o como por arte de magia, la situación actual no va a cambiar. El cambio hacia una convivencia amable involucra a cada uno de nosotros, con voluntad, informándonos, sensibilizándonos, cuestionando y transformando nuestro uso del espacio a uno más amable y empático. En la biciescuela de la Delegación Miguel Hidalgo, tenemos como objetivo formar ciclistas que transiten de manera segura y responsable. Por eso que asumimos también el compromiso de dar inicio a esta campaña de sensibilización para aprender a compartir la vía desde la perspectiva del nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal. Te invitamos a seguir las cápsulas e imágenes que a lo largo de las próximas semanas estaremos compartiendo contigo en las redes sociales de Vive en Bici MH. Vamos juntos por una mejor ciudad.